conjuntamente entre la municipalidad, la cooperativa de nuestra ciudad, veterinarios privados y el refugio Patas, conjuntamente también con la Universidad Nacional de Villa María, sede veterinaria de la ciudad de Villa del Rosario, llevamos conjuntamente a cabo un programa de castraciones, donde mensualmente se castran alrededor de 70 animales entre perros y gatos. Estamos muy contentos porque a partir del proyecto iniciado a mediados de abril, estamos rondando alrededor de los 300 animales entre perros y gatos castrados, algo que se venía trabajando desde hace tiempo y que se pudo dar con mayor intensidad en este año gracias al trabajo conjunto entre las diferentes instituciones. Sigamos sumando esfuerzos, sigamos trabajando en la tenencia responsables de animales.